Ayer se celebraba en el país, se conmemoraba en el país el Día del Poder Judicial. ¿Oh, sí? Por consiguiente, se hicieron una serie de actos conmemorativos. Uno de los actos más significativos fue que en el momento del discurso central del presidente de la Suprema Corte de Justicia aparecen fotos y videos donde la mayoría de los jueces estaban fajados echándose un sueño. Es que el discurso... Esos señores son mayores de edad y esos discursos son de 49 minutos. Y el hombre fajado. Y ellos duermen. Eso hay que hacerlo con un DJ. El cofre para que le tire efecto cada 5 minutos. Lo espante. Y ellos volvían. Pero una de las cosas que más, lamentablemente, ha llamado la atención fue una protesta que mientras se llevaban a cabo esos actos conmemorativos, pues una protesta que significaron los dirigentes principales del Falpo, ¿no? Del movimiento de Frente Amplio de Lucha Popular. Falpo significaron fuera y, como protesta, pues ellos lanzaron no solamente improperios orales, sino que lanzaron productos ya no deseables del ser humano. Desechos humanos. Se los ondearon a la Suprema y, por consiguiente, como intentaron hacérselo llegar a que le cayera también a los jueces. Obviamente fueron sometidos a la obediencia de parte de la policía y fueron muchos de ellos apresados. Fue una protesta que ellos hicieron, como lo hacen en otros países desarrollados. En países desarrollados, ustedes recuerdan una vez a George Bush, le tiraron un zapatazo. Sí, pero suerte no, que se abajó. Pero no le fue bien el zapato, ¿no? Pero le tiró su zapatazo. Mira, más fácil le tiro un zapatazo a un presidente que a un juez. Está bien, ok. Claro, porque el presidente es uno. Pero es una protesta que algunos han entendido que no fue la correcta, otro ha entendido que sí, que es una manera, porque eso es parte de la democracia, del ejercicio democrático. Sí. Sí. No, eso no es democracia. Todo eso es parte de la democracia. Democracia. ¿Cuál es la pregunta, Manolo? Te noto vacilante. No, cobarde. Yo te noto como que tú quieras acabar el tema. ¿Y qué? Pues, ¿para qué no como que tú quieras acabar el tema? No, estoy haciendo el planteamiento general. Adelante. Para que la gente sepa de qué lado entiende que debe tomar partido. ¿Está bien o mal en la forma que protestaron la gente del Falpo? Lo que hicieron, lo que lanzaron a la Suprema, ¿está bien o está mal eso? Yo estoy en contra por dos motivos. Dale. El primero es que tú no te puedes poner en contra de los jueces. Ponte en contra de un presidente, del Congreso, lo que te dé tu gana. Porque el que se calienta con los jueces no va a salir suelto nunca el día que haga algo malo. Never. Porque la clase no se suicidan. Y lo peor es un abuso de parte de los dirigentes del Falpo contra sus seguidores. Porque ¿cómo fue la logística de ese atentado? ¿Cómo? Tiene que haber sido complicado. Que traigan todo su cuestión mañana. Sí, recopilar ese material bélico. Recopilar el material. Eso es un abuso contra la dignidad humana. Un abuso. ¿A dónde ellos fueron a buscar todo ese material? Exactamente, no me imagino. ¿Cómo ellos recolectaron? No, pero seguro fue de algún animal, de una vaca o algo así. Es posible. De vaca. Es posible. Si imagino fue, cuando lo lleven. Si fue de gato, se cae en el edificio. En forense se sabrá. No. Oíste. Sí, porque eso hay que hacer una investigación. Si fue de gato, se cae en el edificio. Sí. El gato. El gato. El gato, es verdad. El gato corroe. El gato, tú le dices, mira. Tú agarras al gato y le dices, mira la tuya. Y él no vuelve a hacerlo. Oye, tu opinión. Te voy a decir algo. Mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. Lo primero, para tú protestar, lo primero que hay que hacer es que buscar a una gente que el dominicano le pueda hacer coro. ¿Cómo así? Al Falpo no se le va a hacer coro. Never. Porque el Falpo no ha sembrado un palo aquí. No le ha hecho nada a nadie. O sea, yo quiero que una gente me diga a mí en la calle, ¿qué ha hecho el Falpo? Huelga. Aparte de coger un spray y dañar una pared. Sí. Abajo los yanquis. Sí, porque así que ellos viven. Ponen Elizabeth Aguiar de que salgan los rusos de Siria. Dime, o sea, entonces lo primero que tienes que. Tú tienes que poner un GPS para aprender a pelear. Pero lo ponen en español. Es que ni lo entienden ni los rusos ni los sirios. Ni el de Herrera. Entonces, Herrera dice que quieren son los rusos y quieren son los sirios. Entonces, ¿cómo puede protestar una gente? Primero, un mensaje que nos llega con un spray dañando una pared. Ajá. Y segundo, mi amor. Pero en el mercado venden naranja, en el mercado venden limones, venden cereza. Si tú vas a protestar,
caramba, invierte en algo. Dí, vamos a comprar 200 naranjas y le tiramos naranja a la Suprema. Yo, totalmente. La gente dice, no, porque en Estados Unidos protesta. En Estados Unidos usted hace eso. Y usted puede estar seguro. Acá, usted va a durar un mes para sentarse. Eso no. Papalote, es tú que, ¿cómo son las protestas ya? Porque este ha ido. Y él se acuerda. Y él se acuerda. Recién llegado. Fue en los 80, mi amor. En España. O sea que en España las protestas con ropa como que son más caras. Sí. Sí, no, pero yo lo que estoy un poquito sorprendido aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes ven que este país se lo está llevando quien lo trajo. No, ¿Quién lo trajo? Porque Satanás no trae a nadie. Ah, pero venga acá. Esta vez le quiero el Maduro, Manolo. ¿Tú estás en contra de Danilo? ¿Eh? No, espera. No, tampoco sin gancho, tampoco. Sin gancho. Pero tú tienes que estar consciente de que esta vaina se lo está llevando quien lo trajo. A ti. Y lo que hicieron esa gente fue tirarle un poco a ellos de lo que ellos lo están tirando a nosotros. ¿Tú estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Alguien tiene que sacar la cara porque esta vaina. Sí, pues la cara. Oye, papalote. Si la vamos cara. A seguir con un corillito así como ustedes tres aquí, estoy vamos a durar 30 años más cogiendo leña por. Mire, mira, estoy con ¿tu opinión cuál es? Entiendo, señores, que es una manera de sacudir la sociedad. Oh, de abrirle los ojos. De sacudir y decir. Es que se ha convertido en eso y eso te lo devolvemos. Coincides con Papalote. Wow. Que reivindiquen los derechos tuyos. Ok, vamos para. ¿Que quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿No eres nadie? ¿No eres nadie en esta sociedad? No, el cuerpo te está haciendo gente así, perro. No peleen. Vamos a que la gente tenga la oportunidad. 809-472-4494. 809-472-4494. ¿Estás de acuerdo con el. Con el sicariato de ayer en el Poder Judicial? 809-472-4494 de Estados Unidos. 888. No, pero no puede ser. Le dien con la M. Es difícil decir. ¿Tú estás de acuerdo con toda la M que lanzaron ayer? La primera, hello. Lástima que no se la pegaron a nadie, a ningún juez. Que no se la pegaron a nadie, no, dice él. Hello. Hello. Hay que mandar a Manolo y a Papalote a limpiar ese reguero, porque los que limpian, ¿qué culpa tienen de esa vaina, eh? Ay, es verdad. Claro que limpian. ¿Eh? Sí, pero no fue contra sí, lo pero espérate. ¿Y quién paga la consecuencia? Gente humilde también. Sí, tiene sí, que sí. Limpiar. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Irresponsable. Que afectar a ese... No, irresponsable eres tú. Hello, Valderolo de este lado. Dale, Valderrobo. Yo no estoy de acuerdo, en realidad, porque se ve mal. Y pero huele. El gobierno, lo único que ha demostrado que... Ellos actúan cuando el pueblo actúa. Ejemplo de eso es la gasolina. La gasolina de para abajo que va después que empezaron la protesta. Ahí está. Hello, buen día. Buenas. Dale. De acuerdo 100%. Dieron colarse en el discurso y tirarse en la cara el jodido juez. Dice el que sí. Hello. Está alta la gente. Hello. 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 Dale. Debieron de dársela como si fuera con cuota. Hello. Hello. Yo no estoy de acuerdo con la forma, pero el mensaje está buenísimo. Estoy de acuerdo con ella. Hello. No estoy de acuerdo con ella. Con vaya. Hello. Saludos, Bolívar. Dale, compañerito. Tú que eres objetivo. No. Mira, eso es inaceptable porque la libertad de expresión tiene un límite. Es verdad. Además de eso. Son jueces que están ahí, está bien. Pero son instituciones públicas que no pertenecen a todos. Eso no es de los jueces solos. Entonces, eso es algo que nos perjudica a todos. Hay que tener un límite. Hay que tener un límite. Estamos hablando de, a propósito, que el día de ayer unos desaprensivos. Desaprensivos. Ciudadanos dominicanos protestaron. Ellos no son desaprensivos por eso. Eso es vandalismo. No. Por supuesto. Eso es protesta libre expresión. ¿Dijo quién? Googlea lo que es vandalismo. Googlea. No. Tú le hiciste daño a una propiedad pública que y es el pueblo. Vocabulario burgués. Mentira. ¿Cuál? El tuyo, un vocabulario burgués. No. Ay, el comunista volvió, el que estaba en Europa. Boli.
Boli, lo peor de todo eso es que la gente del Falpo lo único que hizo fue afectar a otros que son como ellos. Que son como ellos. Tipo de limpieza, de policía y los jueces adentro. Y los jueces adentro, tranquilo. No era para ellos. Era para el símbolo. Es como dijo la muchacha. Es para lo que se ha convertido el símbolo, en irrespeto, sí, pero, la injusticia, pero, el mal manejo y la mala administración de la justicia en la República Dominicana. Llenaron la bandera dominicana. Exacto. No, ahí eso está mal. Está mal, eso sí. Tú no lo viste la bandera, no te lo digas. Está mal, sí, me duele. Me duele porque es el trapo el sagrado. No debería ser público. No, no, así que se llama, sí, pero se llama. El paño sagrado. El paño, ahora sí, pero trapo no. ¡Es tu democracia! ¡Halo! ¡Última! ¿Qué? Saludos, buenas. Dale. Desde Nueva York, aquí activo con los mejores. Dale, brother. El culpable es Manolo de todo eso. ¿Por qué? Se llama para eso nada más. ¡Última! ¡Hello! ¡Hello! Dale, ¿por qué la gente no empieza a hablar de una vez? Sí. Habla, hola. Habla, brother, habla de una vez. Okay. Hello. Dale. Dale, fiera. Mira, realmente yo estoy de acuerdo con la persona que llamó antes del caballero. Sí, es una institución que no pertenece a nosotros. Es algo del Estado y nosotros pagamos impuestos para todo eso. Pero, lamentablemente, tiene que llegar a esa. Tiene que suceder cosas así para que la gente se active, se despierte. Porque lo están usando como que de ellos. Hello. ¡Hello! Pregunta cómo hello. Decir. ¡Dale! ¡Bully! ¡Ey! ¿Desde aquí, de Conérico? ¿De Conérico? ¿De Conérico? ¡Uber de Conérico! ¡Me acuerdo, soy tuyo! La opinión mía sobre el tema. Creo que... Estoy con Manolo. Ok, está con papá Manolo. ¿Por qué? Se cayó. Claro, ellos dijeron que lo que ellos no tenemos a nosotros. Tú sabes qué es lo que pasa, Boli. Eso es como la presión al gobierno cuando hacen un paro. ¿Tú sabes a quién es que afecta directamente? A otro pobre, igual que el pobre que está protestando. Si no protestamos. Ese es el gran problema. ¿Cómo nos ceden las cosas si no protestamos? ¿Cómo nos ceden? ¿Cómo vamos a conseguir las conquistas si no reclamamos? Se va a faltar respeto. Crúzate de brazo a ver si te van a conceder lo que tú quieres. Crúzate de brazo. No. ¿Por qué tú no sales tú, irresponsable? No hablen así. Es que tú un charlatán. Un vendido es este. Como te sea vendido al mejor postor. Yo no me vendo. Yo me mantengo firme en mi creencia. Como tú eres rico y no te afectan los paros. Aspirante. Como tú vives en La Flor.